A dar comienzo a la capacitación online de HP Enterprise. Tenemos el placer de que nos acompañe en esta ocasión Leonardo Verdiales, la TAM HP Enterprise Service Product Manager. Para tener una mejor experiencia, les sugerimos que puedan tener como única aplicación abierta la de GoToWebinar y además que puedan tener una conexión por cable, evitar las conexiones Wi-Fi en lo posible. Les agradecemos a todos, estamos muy contentos de que puedan ser partícipes de esta iniciativa, de esta capacitación, con una dinámica que fue bastante pedida por nuestros clientes, así que esperamos que las puedan aprovechar. También les contamos que somos muchos el día de hoy, vamos a llegar a más de 100 asistentes. Y lo más Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Verdiales. Trabajo como gerente de producto de toda la línea ProLiant en Latinoamérica. No estoy escuchando a Orne, espero no estar pisándome con ella, pero acá me mandaron por la línea oculta que comience a hablar. Así que espero, Orne, no estar pisándote. Espero que me escuchen. Hoy lo que vamos a ver son mejores prácticas en lo que es tecnologías de virtualización, cómo se hace una buena implementación en virtualización, cuáles son las mejores prácticas que recomendamos como marca. Y bueno, también está el espacio abierto para que cada uno comparta sus experiencias y si quieren hacer alguna consulta puntual. Y necesitan algún tipo de asesoría en cuanto a producto para mejorar justamente sus ambientes virtualizados. Y bueno, después de eso lo que vamos a hacer es volcar cómo vemos como marca, como Hewlett Packard Enterprise, todas estas tendencias que están evolucionando desde lo que fue la virtualización tradicional para justamente poder implementarlo en sus centros de datos y en sus salas de servidores. Entonces, vamos a empezar bien básico con de definiciones que son, quizás muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a bajarlos un poco a la tierra para poder convertir esto en mejores prácticas el día de mañana. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos por virtualización? Esto muchos de ustedes ya lo conocerán, lo habrán visto, muchos de ustedes seguramente ya lo están implementando, pero para resumirlo fácilmente en una sola frase es la práctica o la metodología para poder justamente consolidar diferentes cargas de trabajo en menor cantidad de servidores físicos. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, colocar una capa de software en el servidor que nos va a permitir virtualizar. Ahora vamos a ver esto cómo se hace. Ahora, las preguntas que se nos vienen a la cabeza es, bueno, ¿por qué querríamos nosotros comenzar a virtualizar? ¿Por qué queremos hacer esto de convertir nuestros servicios en máquinas más pequeñas y meter muchos de esos servicios en menor cantidad de servidores físicos? Y no necesariamente tener servicios uno a uno, quiero decir, para cada servicio que voy a dar, tener un servidor dedicado para cada uno de ellos. Bueno, primero obviamente es el tema de la disminución de costos. ¿Esto por qué lo encaramos de esta manera? Porque hoy en día los servidores pueden entregar tanta potencia y tienen tantas capacidades de almacenamiento, de memoria, de cantidad de núcleos en los CPU, que para las cargas de trabajo tradicionales muchas veces un solo servidor queda muy holgado, le sobra mucha capacidad para poder entregar. Entonces, si podemos consolidar 3, 4, 5, 10, 15 cargas de trabajo en un solo servidor, estamos reduciendo la cantidad de equipos de 15 a 1. Y el único costo adicional que vamos a tener por sobre lo que teníamos en el viejo escenario son las licencias de virtualización. Pero obviamente van a costar mucho menos que
los 14 servidores adicionales en este caso extremo. Esto obviamente que trae aparejado, bueno, que necesitemos menos espacio para alojar equipos físicos. Vamos a tener menos servidores, por ende, si tenemos un centro de datos, si tenemos racks, vamos a necesitar menos unidades de rack para almacenar estos equipos. Si no tenemos un centro de datos, más aún nos va a ayudar la virtualización porque nos vamos a estar ahorrando espacio en alguna sala donde tengamos nuestros servidores tipo tower o del tipo que sean, justamente consolidando todo en menor cantidad de equipos. Esto obviamente va a traer que gastemos menos energía. Al tener menos equipos que energizar, por motivos obvios, vamos a estar gastando menos electricidad, que hoy en día en nuestro país es un factor que pesa. Esto hace unos años, muchos clientes nos decían, no, bueno, pero hoy en día no tengo mucho gasto en lo que es electricidad, en el data center, entonces no me preocupa tanto el ahorro energético. Pero hoy en día cada watt pesa, entonces cuanto más podemos economizar desde ese punto de vista, mejor nos va a ir en el estado financiero a fin de año. Ganamos también una administración más simple. ¿Y esto por qué es? Porque una de las ventajas de la virtualización es que generalmente, hoy en día por lo menos, los clientes estandarizan en un tipo de software de virtualización a su elección. Hay varios hoy en día disponibles en el mercado, eligen el que más les gusta, el que más les convence en precio-calidad y empiezan a trabajar con ese. Entonces, al tener diferentes familias de servidores, pueden tener tipo tower, tipo rack, tipo blade, pero todos con el mismo sistema de virtualización, la administración de estos sistemas es sencilla y uno puede mover máquinas virtuales entre ellos de forma libre y transparente. Entonces, es como que con la virtualización empezamos a despegarnos un poco de, empezamos a despegar la aplicación del hardware físico propiamente dicho. Entonces, esto hace que la administración en el día a día sea bastante más simple que si tengo una aplicación instalada físicamente en cada uno de mis servidores. Y el último punto, que es bastante interesante, es la mejora en la disponibilidad. ¿Por qué? Las tecnologías de virtualización de hoy en día nos permiten tener granjas de virtualización, quiero decir, conjuntos de servidores virtualizados con una cierta cantidad de máquinas virtuales cada uno. Hay mejores prácticas que nos permiten que esos servidores se comuniquen entre sí y que ante la falla inesperada de uno de ellos, todas las cargas de trabajo que estaban corriendo en ese se puedan mover a los otros equipos, según cuánto espacio disponible tenga cada uno de ellos. Esto en un escenario tradicional, si yo tengo la aplicación directamente instalada en un servidor físico, si ese servidor se me cae, por el motivo que fuera, o si tengo que darlo de baja para actualizarlo, o el motivo que fuere, esa aplicación momentáneamente no va a funcionar. Entonces, en un mundo virtualizado es mucho más simple esto de, bueno, simplemente muevo esta carga de trabajo a otro servidor, a otro equipo, y el equipo que tengo que dar de baja para aplicarle un parche, por ejemplo, lo puedo dar de baja sin interrumpir mi servicio a mis clientes. ¿Cómo lo realizamos? En la teoría es bastante simple, en la práctica también, pero como esto ya es una tecnología que está muy avanzada, cada vez se le van agregando más funcionalidades que si uno quiere sacar provecho de todas ellas, la puesta a punto se vuelve un poquito compleja. Pero la parte básica, el comenzar de cero, es simplemente tener obviamente un servidor o más, donde yo voy a instalar algo que se llama hipervisor. Este hipervisor es la capa de software que lo que hace es permitirme instalar máquinas virtuales sobre ese hardware. Este hipervisor puede ser de distintos fabricantes. El más conocido a nivel mundial y el que más licencias vendidas tiene a la fecha es VMware, que tiene diferentes versiones, pero vamos a hablar hoy exclusivamente de lo que es virtualización básica. VMware se instala sobre el servidor y una vez que está instalado, yo lo administro desde una consola, que es única, y desde esa consola yo voy dando de alta mis máquinas virtuales. Y es tan simple como hacer clic derecho, crear máquina virtual, y ahí me pide, bueno, ¿cómo querés que sea esta nueva máquina que estás generando? ¿Cuántos CPUs querés que vea el sistema operativo que vas a instalar? ¿Cuánta memoria RAM le querés asignar? ¿Cuánto espacio en disco le querés dar? Etcétera. Configuramos todo eso. Le digo si quiero que se conecte a alguna red en particular. Le digo que si quiero que se conecte a la SAN. Le puedo decir que bootee desde alguna imagen ISO que yo pueda tener en el servidor o fuera del servidor.
Le doy OK, me crea la máquina, la enciendo, y es como si tuviera una PC o un pequeño servidor dentro de un servidor más grande. De esa manera, puedo dar de alta la cantidad de equipos que quiera con la diversidad de sistemas operativos que quiera. Puedo tener un CentOS, un Linux en una máquina virtual, al lado un Windows Server 2008, al lado un Windows Server 2012, en la otra puedo tener un SUSE Linux, en la otra puedo tener un Fedora, digamos, el abanico de oportunidades es infinito. Otro muy conocido es Hyper-V, que es la plataforma de virtualización que nos ofrece Windows Server. Esto es un poco diferente a lo que es VMware, porque VMware se instala como hipervisor, no tiene función de sistema operativo, simplemente es una capa de software que hace interactuar las máquinas virtuales con el hardware. Hyper-V se instala como un servicio de Windows, entonces sobre el servidor yo tengo que instalar Windows Server y uno de los servicios que me va a dar ese Windows Server es Hyper-V. Cuando levanto Hyper-V, ahí también tengo la misma experiencia que podría tener con VMware. Creo las máquinas virtuales, así de manera dinámica, y en lo que es funcionalidades básicas, son muy similares ambos, son bastante comparables. Y por último, uno que está pisando muy fuerte en el mercado últimamente es KVM, que es la plataforma de virtualización de Linux. Esto es, no es más que nada, es un componente que lo que hace es, se vende con las versiones Enterprise de Linux, y de la misma manera que Microsoft se instala el sistema operativo y se habilita ese servicio. Hay clientes más grandes que tienen varias granjas de virtualización que incluso dicen, bueno, ok, para mi ambiente de producción uso uno de ellos, para mi ambiente de testing uso otro diferente, más que nada por un tema de costo de licenciamiento. Eso está totalmente, está libre y disponible para los usos que le quieran dar. ¿Qué hacemos en las mejores prácticas? Bueno, algo necesario para un buen ambiente de virtualización es que los servidores sean robustos, desde el punto de vista de tener buena cantidad de cores en los CPUs, porque cuanto más segregadas yo tenga mis tareas internamente a nivel de hardware, mejor voy a poder atender a mis diferentes máquinas virtuales. Esto quiere decir que si tengo mayor cantidad de cores físicos, tengo más capacidad para poner máquinas virtuales que tengan buena performance. Si tengo pocos cores, voy a tener muchas máquinas pegándole directamente a pocos cores físicos. Entonces, eso me va a generar algún problema de performance en el futuro. Y obviamente buena memoria RAM, porque yo una vez que a una máquina virtual le asigno memoria RAM, me la consume, me la reserva de la memoria total del sistema. Entonces, mi límite para virtualizar va a ser, o si llené el CPU a su máxima expresión, que hoy en día es lo más difícil de lograr, o si saturé su memoria RAM. Una vez que no tengo más memoria RAM disponible para entregarle a las máquinas virtuales, no puedo simplemente colocar más máquinas en ese servidor físico. Entonces ahí va a estar la balanza entre, bueno, cuántas máquinas quiero meter por servidor, si quiero meter la máxima cantidad posible, o si por un tema de diversificación o separación de riesgo, voy a tener más servidores físicos con menos memoria cada uno. Eso ya va a quedar en el gusto de cada cliente. Casos de uso típicos. Bueno, esto como les contaba, lo que vamos a hacer es, cuando vamos a colocar cargas virtuales, generalmente lo primero que se coloca en este tipo de ambientes son las cargas de trabajo que son demasiado chicas para dedicarles un servidor completo, pero que son las que sí o sí van a estar disponibles y las necesitamos, sean los servicios de directorio, DHCP, DNS, File Server, implementaciones de servicios de correo, cual sea que fuera. Obviamente esto aplica siempre y cuando el tamaño de estas soluciones aplique para entornos virtuales. Estamos hablando de un ambiente de correo que necesita 1.500 casillas de Exchange de 5 GB cada una, probablemente ya vaya a ejecutarse directamente en un servidor físico, no vaya a ser un servidor virtual. Entonces, también en ambientes de bases de datos, que no, demasiada necesidad de I/O. Esto aplica para bases de datos que no son muy grandes, obviamente, porque la performance ahí nos va a empezar a impactar, si no. Y algo donde se usa mucho también es para ejecutar todo lo que sean aplicaciones legacy, que muchos de nuestros clientes la tienen, que generalmente, como son legacy, corren en sistemas operativos, que también ya son legacy. Un caso muy típico es el que estamos viendo con Windows 2003. Como sabrán, es un sistema operativo que salió de soporte hace un año y medio más o menos,
Pero hay muchos clientes que no pudieron, por un tema de presupuesto, de tiempo, de necesidad, migrar su aplicación a sistemas operativos más nuevos. Entonces, en esos casos, el camino más cómodo que podían tomar era virtualizar, crear una máquina virtual con Windows 2003 y ahí colocar su aplicativo legacy. Y otra muy típica, que se está viendo cada vez más, es lo que se llama virtualización de escritorios. Acá no vamos a hacer mucho hincapié hoy por un tema de tiempo, porque esto merita una charla dedicada solo para esto. Pero virtualización de escritorios básicamente es, imagínense cómo meter todo el ambiente de PCs o de notebooks que puedan tener un cliente para sus usuarios internos dentro del data center. Entonces, con esto qué puede ganar uno, gana movilidad. ¿Por qué? Porque en vez de tener al usuario pegado físicamente a una PC de escritorio fija que no se puede mover, lo que estoy haciendo es entregar ese mismo servicio, pero en una máquina virtual dentro del data center o dentro de mi servidor. Y que para conectarse va a usar cualquier dispositivo. Puede usar un thin client, que es como una PC muy chiquitita, para cuando esta persona va a la oficina y quiere conectarse desde ahí. Pero también puede acceder a su mismo escritorio virtual desde una tablet o desde su celular, por más que no suene muy cómodo, pero sí de una tablet quizás, o desde su casa. Puede tener una PC en su casa, instala simplemente una pequeña aplicación para conectarse a su oficina y lo que tiene es el mismo escritorio que dejó trabajando la última vez que pisó la oficina. Entonces, esto da mucha flexibilidad, más que nada para fuerzas de venta, gente que está mucho tiempo en la calle y poco tiempo en la oficina. Estas prácticas de virtualización de escritorios son muy buenas. Dentro de esto hay un montón de tecnologías. La que comenzó con todo esto y es una de las que más se usa hoy en día es justamente con la virtualización tradicional. Se licencia diferente, pero el concepto es el mismo, es poner un hipervisor en el servidor y voy a tener muchas máquinas virtuales, más chiquitas incluso, que van a ser las PCs de cada uno de mis usuarios. Véanlo como de esa manera. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de interés en profundizar en este tipo de tecnologías, esto después nos contactan al equipo de Air Computers y podemos coordinar una charla sin ningún tipo de problema. De hecho, si tienen alguna oportunidad que manejar con algún cliente, también podemos ayudarlos a empujarla. Ahora, hasta acá hablamos de virtualización básica, el concepto básico de virtualización que se viene empujando hace unos cuantos años ya. Ahora, ¿qué sigue a la virtualización tradicional? ¿Cómo mejoramos esto? Porque esto nos lleva al otro extremo de la balanza, que es, bueno, ¿qué pasa cuando tengo un ambiente donde tengo 100 máquinas virtuales, 200 máquinas virtuales, 500 máquinas virtuales? ¿Cómo empiezo a manejar todo esto sin que sea justamente un caos? Porque no parece, pero tener esa facilidad para poder generar máquinas virtuales de forma muy simple, me lleva muchas veces a tener cantidades de máquinas que están sin usar, que están desactualizadas, que se usaron y ya no tienen más utilidad y me están generando un consumo innecesario de datos en mis servidores. Entonces, hay nuevas tecnologías que me permiten organizar toda esa maquinaria y algunas de ellas son estas. Una es la convergencia. Convergencia es algo que Hewlett Packard está mencionando hace muchos años, hace como 6 o 7 años por lo menos, que es una mejor práctica para consolidar infraestructura y decir, bueno, yo puedo como empresa ofrecerte una solución llave en mano que tiene todos los componentes necesarios y el sizing necesario para garantizarte que tus cargas de trabajo virtualizadas van a funcionar bien. ¿Esto por qué se lo cuento así? Porque algo que empezó a suceder con el tiempo fue que clientes hacían sus propias soluciones para virtualizar. Entonces conseguían servidores por un lado, usaban, por ejemplo, almacenamiento interno de los servidores o se conectaban a una SAN, a una caja de discos que esté fuera de los servidores, y siempre alguno de los factores les fallaba. O se quedaron chicos en el sizing del storage, o les faltaron servidores, o les faltó algún elemento de interconexión entre ambos. No solamente hablo de cables, sino bueno, de dispositivos de conectividad, switches, asistencias necesarias. Entonces, Hewlett Packard dijo, bueno, vamos a hacer un sizing para garantizar que para N cantidad de máquinas virtuales, el cliente esté garantizado de que tiene todos los dispositivos necesarios para poder ejecutar eso. Incluyendo el software de gestión de todo esto, porque también lo que empieza a suceder es que tengo varios servidores físicos, muchas más máquinas virtuales dentro de ellos, tengo mi sistema de almacenamiento, tengo mis redes, bueno, necesito algo unificado que me ayude a gestionar todo eso. Eso es lo que ofrecemos con convergencia.
Y obviamente hacer una solución llave en mano, el tiempo de puesta en marcha es mucho más corto que si el cliente fuera comprando servidores por un lado, storage por el otro, switches por el otro y se pusiera él manos a la obra en su centro de datos. Lo que le sigue es una tendencia que es bastante más nueva, que se llama hiperconvergencia. Y esto es algo que quizá algunos de ustedes aún no han escuchado, pero hiperconvergencia es una tendencia que lo que nos permite es implementar todos estos mecanismos de forma mucho más fácil y mucho más rápida que antes. Lo que tiene interesante la hiperconvergencia es que empieza con bloques de cómputo, almacenamiento y redes, o sea, es como una caja todo en uno, digamos, pero empieza en bloques que son chicos, son bastante accesibles para empresas medianas y medianas grandes en nuestro país, y son muy accesibles como para empezar a cotizar. Y una de las ventajas que tiene es que al venir preinstalado de fábrica con el famoso hipervisor, con el software de gestión y todo lo necesario para que esto funcione, el cliente lo único que tiene que hacer es encenderlo, seguir un simple asistente y en 15 minutos o 20 minutos ya está listo para empezar a implementar sus máquinas virtuales. Esto sirve tanto para pymes como para empresas medianas, como así también para empresas grandes que tienen, por ejemplo, sucursales donde necesitan menor capacidad de cómputo, pero que esté cerca del usuario. Entonces pueden tener estos pequeños bloques hiperconvergentes para acercar justamente esta infraestructura al usuario final en sus sucursales. Y por último, obviamente, nube. Esto es algo que sí habrán escuchado mucho seguramente, pero una tendencia actual es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer interactuar nuestros servicios en la nube pública con algunos servicios que tengamos on-premise, es decir, servicios que estén alojados físicamente dentro del sitio de nuestros clientes. Entonces, del lado de Hewlett Packard, por lo menos, tanto los sistemas convergentes como los IP tienen la capacidad de conectarse a su vez con servicios. Y ahí los convertimos en sistemas que llamamos híbridos, porque nos permiten tener algunas aplicaciones dentro de nuestro firewall, dentro de nuestro sitio, y poder a su vez consumir servicios que están en la nube pública, sea cual fuera, y ver todo eso como una única infraestructura. Todo esto, digamos, se puede ofrecer justamente gracias a la virtualización que está de fondo en todos estos sistemas. Ahora, para volcar esto en producto, les voy a dar un pantallazo bastante rápido de lo que es el portafolio de servidores ProLiant. Como verán, el portafolio es muy amplio, no vamos a ver todo el portafolio hoy, sino solamente algunas de las familias más vendidas y que son las fundamentales para empezar a hablar de lo que es virtualización. Una de ellas es la primera que ven a la izquierda, que es la familia de Blade System. Tengo un par de láminas más adelante que lo muestran en detalle, pero esto es nuestro portafolio de sistemas Blade. Blade como tecnología es algo que existe hace unos cuantos años, me animo a decir como unos 15 por lo menos. Esta familia particularmente nuestra ya tiene 10 años en el mercado y es una de las tecnologías hoy en día más robustas y más fuertes para virtualizar. Después siguen los tradicionales equipos rackeables. En el mundo ProLiant son los ProLiant DL, que son equipos de una unidad, dos unidades o cuatro unidades de rack, de un procesador, dos procesadores o cuatro procesadores. Vamos a ver también el detalle de cada uno de ellos. Y en el tercer lugar, lo que tenemos es la familia de equipos Tower, también equipos que pueden ir desde equipos muy económicos, de un solo procesador, que es básicamente luce como una PC, pero por dentro es un servidor, realmente, porque tiene todos los elementos de un servidor, hasta grandes equipos que tienen hasta dos procesadores y soportan enormes cantidades de disco interno para las cargas de trabajo virtuales. Entonces, para ir un poco más al detalle, acá les muestro lo que es nuestra familia de equipos, generación 9, estamos en la novena generación de ProLiant, cumpliendo 25 años de la marca. Hace 25 años que ProLiant se dedica a este tipo de equipos X86. Si se fijan, el primer equipo DL160 es un servidor de una unidad de rack que soporta hasta dos procesadores y 1 TB de memoria RAM. Entonces imagínense, ya solamente con eso que les acabo de decir, la cantidad de máquinas virtuales que ustedes podrían colocar ahí adentro en un equipo que es de gama media, ni siquiera es de alta gama. Lo que tiene este equipo es que al ser solamente de una unidad de rack, no soporta gran cantidad de discos internos. Entonces probablemente van a necesitar colocarle este disco a alguna tarjeta para conectarse a una caja de discos externa o, si es un cliente más grande, a una SAN. Se conectarán a un switch de SAN
por Fibre Channel, y a ese switch van a ir a parar a un sistema de almacenamiento. Después lo que tenemos es un sistema que es muy similar, pero que ocupa dos unidades de rack. Es el equipo DL180 generación 9. En cuanto a capacidades internas, es muy similar. Lo que soporta es, obviamente, más cantidad de tarjetas PCI Express, porque tiene más espacio físico, y en el frente soporta mayor cantidad de discos duros. Para que se den una idea solamente en números, el primero soporta, el DL160 soporta 4 discos Large Form Factor, y el segundo soporta hasta 12 discos Large Form Factor. Entonces, ahí ya empiezan a ver qué capacidad de datos pueden meter ahí. El disco más grande hoy en día que existe es de 8 teras. Entonces, saquen a cuenta, 12 por 8 teras me da muchos teras de información para poder... Últimos procesadores de Intel, pero con un solo procesador como máximo. Y soporta a su vez como hasta 512 GB de memoria RAM. Por ende, tiene buena capacidad interna también. Y el ML150 es nuestro servidor de dos sockets en formato Tower, pero un poco más económico que el ML350. Y yendo ya a las gamas más bajas, tenemos los equipos de un socket en formato Tower. ML30 generación 9 y ML110 generación 9. Ambos son de hasta un procesador como máximo. La diferencia es que el primero trabaja con procesadores Xeon E3, que son comparables a los Core i7 para desktop, a los Core i7 más altos, ¿no? Pero ya siendo un Xeon, un procesador de servidor, que al ser Xeon soporta que se le instale un hipervisor y que uno pueda virtualizar ahí. El tema es que como no escala a grandes capacidades de memoria RAM, hoy en día llega solamente hasta 64 GB, no voy a poder meter una gran cantidad de máquinas virtuales. Pero si es para un pequeño cliente o para una pequeña sucursal, puedo colocar tranquilamente 4, 5, 6 máquinas virtuales sin problema en esa máquina. Y ya el ML110 es un procesador E5, ya de los de gama media de Intel, que son los mismos que usamos en toda la familia mainstream, los DL100, los DL300, etc. Y por último, esta es nuestra familia high-end. Estos son nuestros equipos de 4 procesadores, E7 en el primer caso, E5 en el segundo caso. Y abajo lo que ven es una foto del gabinete de Blade, con también nuestros servidores de 4 sockets en formato Blade. Ahora tengo un par de láminas más adelante, por eso no hago mucho hincapié en este momento. Entonces los dejo solo para que tengan, son algunos de los nombres de las dentro de los ProLiant. Y lo bueno de esto es que la mayoría de los servidores soportan todas estas funcionalidades. Como dije antes, no discriminamos, digamos, según qué tipo de servidor sea, si es un low-end, un rango medio o un high-end. Todos ellos soportan la mayor cantidad de características de ProLiant posibles. Ahora, bajando ya a soluciones prearmadas que pueden empezar a ofrecer a clientes, acá hay algo
las de colaboración, que vendría a ser soluciones de mi primer servidor para clientes que todavía no están en un ambiente de servidores como tales, sino que todavía se manejan con PCs o con servicios en la nube pública, y servicios de exchange. Esto es interesante porque ya está hecho el sizing para decir, bueno, con este servidor yo sé que podés entregar 100 casillas de 2 GB cada una. Listo, y ahí está el servidor con los discos y la licencia y todo lo que haga falta. Y por último, del lado del procesamiento de datos, hay también Flex Solutions para lo que es soluciones SAP HANA. Para los que no escucharon SAP HANA nunca, HANA es el nuevo motor de base de datos desarrollado por SAP, que corre exclusivamente 100% en la memoria del sistema. Entonces los tiempos de respuesta son muy ágiles y permite manejar bases de datos transaccionales y analíticas al mismo tiempo. Sirve para análisis de Big Data también. Y es algo muy interesante porque esta solución, que ven que está marcada como B1, esto significa Business One, está pensado para pymes. Entonces los precios de esta solución tampoco son altos y están disponibles para ser cotizados a través de este programa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de cada uno de estos? Bueno, si ustedes se meten al sistema iQuote que tiene Germán funcionando en AIL, van a ver una sección que dice Flex Bundle Solutions. Si ven abajo a la izquierda, lo van a ver identificado. Ahí lo que van a hacer es, fíjense que está FedServer, está Microsoft Exchange, está Hyper-V y está SAP HANA. Bueno, acá por un tema de espacio no aparece el de VMware, pero también está, doy fe. Y fíjense que tiene diferentes tamaños. Si lo que ven a la derecha es el listado de documentación para cada uno de ellos. Ahora, ¿estos tamaños qué significan? Bueno, obviamente no va a ser lo mismo ofrecer una solución de virtualización para un cliente que jamás virtualizó, que ofrecerle a un cliente que ya está virtualizando algo para expandir sus granjas de virtualización. Bueno, entonces justamente van a tener diferentes tamaños en base a eso. No es lo mismo un cliente que no tiene centro de datos que un cliente que sí tenga un centro de datos. Cambia si le voy a ofrecer un equipo Tower o un equipo rackeable. Entonces lo que van a ver si tocan ahí es el listado de partes necesarias para armar esa solución. Básicamente, muy a grandes rasgos, en lo que es virtualización, todo lo que sea Start, o sea la solución más chica, va a ser un servidor de tipo Tower con X cantidad de memoria RAM, X cantidad de disco y las licencias del hipervisor, el que hayan elegido, sea VMware o sea Hyper-V. Una vez que hacen eso, esto está pensado para que hagan todo dentro de la misma caja, es decir, que virtualicen dentro de ese equipo Tower. El siguiente paso es decir, bueno, cuando el cliente necesita alta disponibilidad, ¿cómo hacemos esto? Entonces dice, bueno, hay una metodología para tener dos servidores de ese tipo corriendo al mismo tiempo y que si alguno de ellos se muere en el camino por lo que fuera, el otro se pueda hacer cargo de todas esas cargas de trabajo. Entonces eso es lo que ven como la etapa de Grow. Y por último, en la etapa de Expand, que es para, ya lo he pensado para las pymes más grandes quizá, es un conjunto de equipos, mejor dicho, en alta disponibilidad, que contempla dos servidores ya en formato de rack. Fíjense que son DL160, que si lo vieron antes son los equipos de una unidad de rack, que ambos están conectados a una caja de discos externo. Entonces, de vuelta, cada uno corre sus máquinas virtuales, pero el almacenamiento de esas máquinas virtuales está en una caja de discos fuera de ellos. Entonces, si cualquiera de ellos tiene un problema, el otro puede asumir esa carga de trabajo porque las máquinas virtuales están almacenadas por fuera. Eso, digamos, ese sizing aplica de igual manera tanto para los que son con Hyper-V como los que son con VMware. Entonces, el ejemplo sirve para ambos. Y por último, lo que son soluciones para virtualizar, les quiero hablar un poco del mundo Blade. Básicamente, el mundo Blade está hecho para ser lo más óptimo posible en cuanto a consumo de espacio en un data center, en cuanto a consumo de energía, en cuanto a manejo de todos estos sistemas. Esto está pensado para que si uno tiene mucha cantidad de servidores físicos, la administración de todos estos sistemas sea simple. Entonces fíjense que hablamos de convergencia, justamente porque estamos metiendo dentro de una sola caja, como la que ven en la foto, varios elementos pertenecientes a la virtualización, como es la alimentación, los servidores, la ventilación, el almacenamiento, las redes, todo puede estar dentro de esta caja.
y hablamos también de lo que es federación, justamente para poder crecer de forma simple, y automatización. Esto porque cada uno de estos enclosures tiene una inteligencia propia que me permite administrar de forma mucho más fácil, no solo un servidor, sino, si llegan a ver en la foto, acá tengo hasta 16 servidores en una sola caja. Entonces acá van a ver una vista un poco más en detalle. En el frente van a tener los servidores. Fíjense, los de la izquierda son equipos de media altura, que son como el BL460 que vimos al principio, equipos de dos procesadores. Y los de la derecha, los que tienen un recuadro celeste, son equipos de cuatro procesadores cada uno. Entonces puedo mezclarlos sin ningún tipo de problema. Y en la foto que dice Reader, en la parte de atrás del enclosure, voy a tener mis ventiladores y mis módulos de conectividad. Ahí puedo conectar switches u otras tecnologías que son propias de Hewlett Packard, que me permiten mucha más agilidad para la administración de esto. Esto de vuelta, si alguno de ustedes tiene interés en profundizar en este tipo de soluciones, buscan al equipo de AIR y coordinamos alguna actividad propia de estos sistemas, porque solo esto amerita una charla de una hora y media adicional. Entonces, en lo que es servidores, dentro de esos equipos, como les dije, puedo poner equipos de cuatro procesadores, como el BL660 que ven ahí, son todos E5, equipos de dos procesadores, estos son los más vendidos actualmente por un tema de, como les decía antes, diversificación. Yo prefiero tener, en vez de todo muy consolidado en equipos muy grandes, quizás menor cantidad de máquinas en equipos más chicos, para que ante una falla inesperada, ante una actualización necesaria o lo que fuera, no tenga que mover una gran cantidad de máquinas virtuales. Y por último, una solución que es propia de HP también, que es el mismo servidor de dos procesadores, pero con la posibilidad de colocarle placas gráficas. Esto es más que nada para cargas de trabajo, donde el cliente, por ejemplo, dice, yo quiero virtualizar un escritorio, pero ese escritorio que voy a virtualizar es una workstation. Necesito gran potencia gráfica, por ejemplo, para hacer simulaciones, estudios de suelo, gráficas avanzadas en AutoCAD. Todo ese tipo de cosas lo podría transformar también a un ambiente de Blade para sacarle al usuario una enorme workstation que consume electricidad, que hace ruido, que ocupa mucho espacio en su escritorio. Entonces puedo convertir esa carga de trabajo a un servidor dentro del centro de datos. Para cerrar lo que es el tema Blade, hay disponible una promoción que tiene disponible la gente de AIR para poder ofrecer una solución llave en mano de un sistema Blade que va a contemplar el enclosure, los servidores necesarios y la conectividad necesaria junto con todo lo que es la administración de esa solución completa. Esa solución, si después se ponen a mirar las cotizaciones, cuando la comparan con una solución tradicional, si dijeran, bueno, no sé, por ejemplo, 5 servidores de L380, se van a dar cuenta que el precio de la solución en Blade va a ser muy similar a una solución en equipos similares en formato de rack, cuando ya hablan de 4 o 5 servidores para arriba. Ya en ese punto se amortiza todo el costo de la infraestructura y queda licuado en el costo de los servidores. Entonces, si se encuentra en algún proyecto para virtualizar donde el cliente necesita 4 servidores o más, una buena práctica es empezar a ofrecer este tipo de soluciones Blade, porque para el cliente genera muchísimos, pero muchísimos beneficios. Desde la consolidación de espacio, piensen que son 16 servidores en solo 10 unidades de rack, hasta el consumo energético, son solamente 6 fuentes de poder, muy potentes obviamente cada una, pero que comparten el power a lo largo de todos esos servidores, y también son obviamente redundantes. Entonces, es mucho más granular el consumo energético que si yo tengo 2 fuentes dedicadas para cada uno de mis servidores standalone. Entonces, para que tengan en cuenta, esta promo Blade es muy interesante para ese tipo de cargas. Sin más, quiero dejar unos minutos para ir contestando las preguntas que vayan teniendo. Me imagino que en el panel hay muchas, así que le doy pie a los chicos de ahí para que me las vayan diciendo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Perfecto, gracias. Bueno, desde ya, gracias Leo por tu tiempo y la dedicación, ¿sí? Acá le estás hablando Germán Faletti, soy como Product Manager de Servidores y Storage de HPE en AIR Computers. Les agradezco a todos por haber asistido a la charla, ¿sí? Lo que, como decía Leo, vamos a dejar un ratito ahora para que nos dejen todas sus consultas, el momento es de ahora, ¿sí?
Cualquier consulta que tengan sobre lo que Leo acaba de presentar, por favor, lo van escribiendo y lo vamos a ir respondiendo. Así que bueno, les agradezco mucho otra vez y luego de las preguntas vamos a dejar un ratito para hacer un pequeño sorteo. ¿Bien? Así que bueno, vamos a esperar un ratito a ver las preguntas y las vamos respondiendo. Bueno, perfecto, Germán. Se me cortó en el medio de lo que estaba diciendo, pero entiendo que dejamos las preguntas para después entonces. Sí, ahora Entonces, espero un acá. ratito. Hola, ¿me escuchás? Te escucho. Ahora esperemos que se llenen un par de preguntas y te las voy a ir haciendo verbalmente. Bueno, perfecto. Entonces, mientras tanto, aprovecho para hacer un poco de publicidad, porque si no, Ornella no me va a llamar más. Les pedimos que por favor no se vayan porque al final de esta charla hay un sorteo, que ella se los puso ahí en el chat, pero por si no lo vieron, se está sorteando, si no vi mal, una remera y una taza de Hewlett Packard Enterprise. Entonces, les pedimos por favor que se queden para el sorteo final. Perfecto, Leo, muchas gracias. Bueno, ahí te paso una pregunta de Andrés Fernández que dice, ¿dónde se puede consultar línea o documentación sobre Flex Solutions? Bueno, eso está disponible en nuestro programa, en nuestro sitio de Engage and Grow, que para ustedes un producto de Packard. Es como el programa de las aerolíneas, que por viajar con LAN o con aerolíneas, le van sumando puntos o millas, digamos. Bueno, esto es similar. Cada vez que venden productos nuestros, van sumando puntos que son para ustedes, no para su empresa, sino para ustedes como vendedores. Y ahí mismo nosotros vamos lanzando entrenamientos, vamos mostrando este tipo de programas y ahí se encuentra la documentación. Ahí les pasó Germán por el chat, les pasó el link. Play, me piden play. Y Para el próximo algo que les webinar, quería comentar Nate. es que estamos planeando que esta documentación esté al mismo tiempo en iQuote, de forma que puedan entrar, cotizar y que ahí mismo tengan la documentación, sin tener que irse a otro sistema. Perfecto, muchísimas gracias Leo. Acá otro Germán, cliente que ¿no? es Mariano Gómez Costa pregunta, con respecto a la virtualización, ¿es mejor utilizar procesadores que soportan hipertrading o eso no cambia? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que sí, es recomendable usar, digamos, si tienen la opción de elegir un procesador con hyperthreading, es bueno porque, digamos, si bien saben que la tecnología de HT lo que hace es engañar al sistema operativo, entre comillas, haciéndole pensar que tiene el doble de procesadores, el doble de cores, perdón. Pero lo único que hace es encolar de forma más Rarísimo, ordenada las realmente. tareas dentro de los Muy mismos raro. cores. Pero obviamente, para un sistema de virtualización, cuanto más cores, entre comillas, vea el hipervisor, sea cual fuera, va a ser mejor. Rápido. Excelente, También muchísimas gracias. dame un segundito, Sí. Germán. También depende mucho de la Gracias. aplicación, porque hay algunas aplicaciones que mucho no les gusta el HT, pero bueno, son casos muy puntuales. En líneas generales sí se recomienda, salvo que alguna aplicación puntual que vayan a meter virtualizada en ese servidor exprese en algún lado en la documentación que con HT no funciona bien. Pero en general sí. Gracias, Germán. No, no, por favor. Acá te paso otra del señor Javier Puyuelo y nos dice, para un DL160, ¿lo ves viable para virtualizar o es un poco chico el equipo? Bueno, ahí también igual que antes, depende. El DL160 parece un equipo chico, pero es un equipo que te soporta procesadores como hasta 2660 o hasta 26, digamos, los procesadores ya de la mitad de tabla para arriba, digamos. Son procesadores de hasta 12 o 14 cores. Entonces, cuando uno pone esos procesadores, lo combina con que soporta hasta 1 TB de memoria RAM, y dice, bueno, momento, tiene una performance interesante. Quizás un cliente que vaya a poner semejante cantidad de recursos en un servidor salte a un línea 300. Pero en lo que es capacidades, el DL160 te soporta fuentes redundantes, te soporta ventilación redundante, soporta controladoras de discos que te hacen RAID por hardware, las mismas que soportan los línea 300. Solo que no los traen de fábrica, son como opcionales, justamente porque te da esa flexibilidad para que si no querés todo eso, no tengas que pagarlo obligatoriamente. Pero es un equipo que lo que tiene es que es muy modular,
Entonces te permite o cotizarlo barato si el cliente no necesita todo eso, o ponerlo bien potente si el día de mañana necesita crecerlo. Pero lo que sí te va a quedar chico es si que pensás meter el storage de las máquinas virtuales dentro del servidor, ¿Cuál es el servidor más como cualquier reciente equipo de una unidad de de rack, Windows Server porque, Windows digamos, 2012 la cantidad de virtual? teras que podés meter ahí no es muy grande. De vuelta, si son máquinas virtuales que tienen Creo que poco se me debe almacenamiento, son, pasar no sé, 100 un web sándwich, servers, listo, no hay porque es problema, el porque no necesitan mejor donde mucho storage. tenemos. Siempre la respuesta ahí es depende. Perfecto, claro. Y otra de las preguntas que el mismo cliente hacía era los parámetros que tenemos que usar a la hora de elegir un servidor para virtualizar, que obviamente que depende de la carga de trabajo, ¿no? Del uso que le va a dar al servidor en sí. Claro, depende de la carga de trabajo. Exacto. Bueno, acá tenemos a otro cliente, Nicolás Serra, que nos pregunta si hay alguna solución que soporte Windows Server 32 bits sin tener que virtualizar, porque el cliente no quiere una solución específica de virtualización. No, lamentablemente no. Y es un tema, ya es una limitante más que nada de los procesadores y los chipsets actuales. Con lo cual me animo a decir, esto de acá, bueno, no puedo hablar por otros, ¿no? Pero me animaría a decir que te va a costar conseguir un servidor actual que te soporte una instalación de 32 bits base, bare metal, digamos, sin virtualizar. Nos ha pasado lo mismo con clientes que querían, por ejemplo, instalar Windows 2003 sin virtualizar. Y es muy difícil porque ya, digamos, hay un tema de incompatibilidad de drivers, incompatibilidad de componentes, incompatibilidad de mismo de código que va dentro del CPU contra código que va dentro del sistema operativo. Buenísimo, entonces muchas gracias. Después tenemos a Damián Biondi que consulta si es recomendable, perdón, virtualizar equipos ya funcionando o lo mejor es instalar o virtualizar desde equipos desde cero. Bueno, es una buena pregunta. Y tampoco hay una respuesta así certera, digamos. Siempre lo más fácil es empezar de cero. Es lo más simple porque es lo que menos probablemente vaya a fallar. O si falla, es mucho más manejable. Pero lo que se van a encontrar la mayoría de las veces en la calle es clientes que ya tienen sus servidores funcionando y dicen, bueno, quiero consolidar todo esto en un hipervisor. Eso se puede hacer, no es demasiado complejo y hay herramientas que lo que hacen es como que te... Sí, te virtualizan un servidor físico actualmente. Es como que le sacan una foto a cómo está el servidor actualmente, te lo convierten en una máquina virtual y te lo montan en el hipervisor. Y esto viene generalmente ya dentro del mismo hipervisor, no es un software de tercero que tienen que empezar a usar. Excelente. Bueno, esto también nos da el pie a una de las preguntas de Luis Ramaciotti, que pregunta que un cliente de él tiene varios servidores HP, pero de generaciones viejas, Gen 3, Gen 4, Gen 6, y Claro. consulta por la compatibilidad de eso, si puede ser que alguno tenga una limitante o se pueda hacer en todos. No, eso es un escenario ideal para consolidar, justamente, porque esos son equipos que deben estar corriendo sistemas operativos Windows 2003, Windows 2000, digamos. O sea, no quiero preguntar mucho porque te debe tener un montón de cosas ahí que peligrosamente están funcionando, pero eso es un escenario ideal para virtualizar. ¿Por qué? Porque ese cliente, eso mismo que tiene, lo puede fotografiar, convertirlo en una máquina virtual y montarlo en un Hyper-V o en un VMware y seguir funcionando así. Después, digamos, la recomendación es que esa aplicación la vaya migrando a sistemas operativos más nuevos por un tema de soporte más que nada. Pero al menos puede decomisar todos esos servidores que consumen energía de más. La verdad que son poco eficientes en el consumo de energía y en la capacidad que pueden entregar. Entonces, si equipos de esas generaciones, quizá podés consolidar tres o cuatro equipos en uno solo nuevo actual. Habría que ver cómo están de dimensionamiento, obviamente. Perfecto, Leo, muchas gracias. Después el cliente Andrés Fernández nos consulta, si hay alguna forma de medir la cantidad de recursos que consumen los distintos servicios como DHCP o DNS para poder estimar la cantidad de recursos que vamos a asignar a cada máquina virtual y de esa manera saber la capacidad que va a tener el server cuando lo vayamos a comprar. Esa es difícil, debo reconocer. Ay, te mató. Sí, digamos, ahí lo que podrías hacer es un estudio medio de cómo se viene comportando el servidor físico donde está ahora, pero son servicios que consumen muy poco. Te diría que es más que nada, es casi un prueba y error, porque, y ni siquiera, porque son servicios que yo me animaría a meter en una máquina virtual, dándole un solo virtual CPU, que es lo mínimo que le puedo dar.
y la capacidad de memoria RAM necesaria como para instalar el sistema operativo donde está montado. Si es un Linux, le doy 1 GB o 2 GB de memoria y ya. Lo pongo a funcionar y si veo que le sobra, la ventaja de esto es que nada, podés apagarla, modificar esa cantidad de memoria que le diste, volver a encenderlo y es como si físicamente fuiste y le sacaste un DIMM al servidor. Si ves que está sobrado de recursos, podés ir jugando con eso, porque lo que sí te da el hipervisor es que te muestra la máquina en su totalidad, la máquina virtual, Porque veo ahí cuántos que bueno, recursos está estamos en consumiendo 97. de disco, de memoria, de CPU. Bien. Pero Sí. todo lo que sea el NF, Buenísimo. el HCP consume muy poco. Excelente. Después tenemos a Ariel Pérez que nos consulta, ¿el servidor más recomendable para sostener 5 Windows Server 2012 virtuales? Y 5 Windows Server no es una carga excesivamente pesada. Obviamente hay que ver qué van a meter dentro de esos 5 Windows, pero cualquiera de los que vemos hoy aplica. Ya generalmente cuando son implementaciones de ese tipo, tendemos más que nada a familia 300, 360 o 380. Perfecto. Y después, bueno, Mario Ragazzi que nos dice si las soluciones FlexStart trabajan con storage local o SAN. Las start con storage local. Después están las que le siguen, las grow, trabajan con Virtual SAN, que no es la solución de VMware, es una solución de SAN virtual propia de HP, que se llama Store Virtual. Pero el concepto es similar, es como que usan el storage local de los servidores y lo comparten entre ambos nodos, de modo que si alguno de ellos se Unificando. cae, el otro puede seguir trabajando con la data que estaba compartida. No te lo tomo. Perfecto, bueno, vamos resumiendo que ya tenemos poquito tiempo, dos preguntas más. Diferencia Dale. entre Hyper-V y VirtualBox en estas plataformas, pregunta Francisco Altamirano. Bueno, básicamente la diferencia es que VirtualBox viene del mundo open source y no es una solución que yo usaría para un ambiente empresarial. Hyper-V es algo que está soportado por el mismo Microsoft y que está contemplado dentro del soporte de las licencias de Windows Server. Entonces, es algo que te va a dar mucha más robustez para implementar gran cantidad de máquinas virtuales. Y hasta donde sé, acá no, no quiero pecar de mentiroso, ¿no? Pero hasta donde sé, VirtualBox no te da este tipo de capacidades, como por ejemplo movimiento de máquinas virtuales en caliente, es decir, sin apagarlas, y ya funciones más enterprise de lo que puede hacer un hipervisor. VirtualBox yo lo usaría como, bueno, listo, tengo que implementar, hacer alguna prueba, lo que fuera, monto una máquina virtual de forma simple, pero la verdad es muy simple de usar. Pero no es algo que usaría para ambientes empresariales donde está corriendo el aplicativo de mi cliente, que, digamos, si está corriendo su sistema de facturación y se le cae, se va a acordar de mí bastante tiempo. Perfecto, entonces bueno Leo, desde ya muchas gracias, ya respondimos casi todas las preguntas que fueron publicando, el resto la vamos a ir siguiendo de manera privada. Bien, le voy a dar el pie ahora de vuelta a Ornella Hola. para que haga el sorteíto que estuvimos hablando. Hola, hola, ¿me escuchan? Se escucha, Orne. Perfecto, bueno, al Gracias. fin. Fue un placer, Leo, la verdad que fue una capacitación muy instructiva para todos. Tuvimos sala llena durante toda la hora, así que por las preguntas estuvimos viendo que fue muy interesante para todos. Vamos a tomar nota de todo el feedback que ustedes nos envíen para poder seguir brindando este tipo de capacitaciones en base a sus necesidades. Agradecemos también al equipo de Air Computer, está Germán Paletti, está Hugo González, así que acompañando esta iniciativa. Finalizada esta capacitación, les va a llegar una encuesta que es muy importante para nosotros que la respondan, más que nada para seguir dándoles soluciones a nuestros clientes que sean de su interés. Ahora sí, vamos, les voy a compartir pantalla de lo que va a ser el sorteo. Un segundo. Es correcto que están viendo mi pantalla, ¿no? Bien, vamos a hacer el sorteo. Esto es una herramienta muy simple. Fíjense que pusimos a todos los asistentes del día de hoy. Muchos van a encontrar sus nombres, ¿ven? Están todos los asistentes. Vamos a hacer el sorteo. Van a ser en realidad 5 ganadores. Les recuerdo que estamos sorteando 5 kits de Chombas. HP Enterprise más una taza. Un segundo. Que la estamos viendo. Ah,
Un segundo. Bueno, estamos teniendo un problemita. Un segundo. En breve. Estamos usando una herramienta pública para que sea más fácil para todos. Bueno, esto, a ver, un segundito. Bien, ahora sí. Número de premios, 5. 5 van a ser los ganadores. Bien, ahí está. Gastón Rodofile, número 1. Martín Medina, número 2. Rodrigo Fernández Levarón, número 3. Ezequiel Blandón, número 4. Y Mariano Pedro García, número 5. Los invito a que en el email de confirmación de la capacitación, donde les llegó el link para ingresar, está mi correo, que es ornelap@grupoair.com.ar. Por favor, los invito a que me escriban con la dirección, su talle de chomba, porque son los ganadores. Felicitaciones. Agradecemos nuevamente a Leo. Leo, un placer que puedas estar con nosotros. Hubo algunos pequeños desperfectos técnicos, pero nada más raro de lo que es.